Y a la tortuguita, ¿qué hacen, che? Y a la tortuguita, ¿qué hacen, che? Tortuguitas, tortugones. Estamos acá en un nuevo capítulo al canal de esta gran serie. Temporada del caos, el filo de mi daga. ¿Por qué? ¿Qué hacemos que estamos con este Sura nivel 75? En el capítulo anterior, lo que pasó fue lo siguiente. Como les comenté, nos pasamos sin querer del nivel 75 al nivel 76. Como acá, en Misura, verán acá abajo, acá, sigan esta flechita, de la cabeza del Sura, y para abajo, acá en las bolitas, cuatro bolitas, acá. Dice experiencia, 2 puntos. 99,24%. ¿Eso fue suerte? No lo sé. Capaz que fue un culo más grande que una casa. Pero a lo que voy. El tema. ¿Cuál es el temita acá? Que yo no. Yo quería hacer lo mismo con la personaje principal. La actriz principal de la ninja, digamos, de la serie. El filo de mina, de mi daca, de. Así que no me salió y me pasé. Mil disculpas. Así que lo que vamos a hacer, tenemos nivel 75. Sin gastar un won, sin gastar nada, etc. Tampoco vamos a hacer corte. Así que si lo quieren adelantar, gente, lo quieren ir adelantando, adelanten nomás. ¿Me entienden? Adelanten. O sea, no. Que no cunda el pánico. No hay ningún problema. Vayan adelantando. Nos vamos a guardar. Para que no digan, ay, el tordo se cambió de cosa. No. Nos vamos a guardar esto. ¿Qué más? Teníamos unos zapatos. Creo, no sé si los he vendido. No, me parece que los vendí. Sí, los habré vendido. O los tenía en venta y no los vendí. O cómo es la cosa. Unos zapatos de energía tenía. En los comentarios, yo voy a pasar el inventario. En los comentarios, si lo ven, me avisan. Ay, está tordo el zapato, que tengo el otro. Bueno, yo no lo veo. No va a haber cortes. Para que vean que no les miento. Esto, lo que vamos a hacer con esto. Con esto vamos a destruirlo. No, Tortu, ¿qué hace? ¿Qué toque el otro? Vamos a destruirlo. Sí, tortuguitas, tortugones. Vamos a destruirlo. Les quiero mostrar en este gran capítulo que es todo gratis. O sea, subida a torre gratis. Todo gratis. No sé cuánto vamos a estar, cuánto tiempo. Así que les pido que... Que nada, paciencia, gente, paciencia. Cofre aventurero, compramos el cofre aventurero. Y lo que hacemos es lo siguiente: lo abrimos y tenemos. Vamos a ponernos lo que tiré recién, sinceramente. Pero bueno, esto igual ya lo tengo. Y esto no, esto se compra en lo que viene a ser una. ¿Cómo se llama esto? Una espada maldita. Así que nada. Tortuguitas, tortugones, lo que vamos a hacer ahora es ir acá arriba y vamos a torre demoníaca. Vamos a ir a matar, que no hace falta comprar entrada ni nada por el estilo. Vamos a estar acá hasta el final, hasta matar a lo que viene a hacer al jefe de torre de acá. Y acá hacen full torre, subida a torre para que así compran esto. O sea, así obtienen esto. Casco de energía. Escudo de energía. Pendiente de energía. Collar de energía. Brazalete de energía. Y zapato fénix. No. Zapato de energía. En realidad. Armadura de energía, etc. ¿Para qué es? Les voy a explicar. Acá en este capítulo les voy a explicar para qué sirve. Sirve, tortuguitas, tortugones, sirve. Después de esto yo lo voy a juntar won y lo voy a comprar
a más cero y lo voy a ir subiendo de a poco, ¿no? Sirve para levelear hasta el nivel 215. No, ¿cómo Tortu? Sí. Tortuguitas, Tortugones, sí. No, no sirve más otro set PBM que no sea el set de energía. No, 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 no existe no, nada, nada para levelear. No, no, no sirve más nada, solo este set. Ahora, ¿qué pasa si está el set de energía más 9? Lo transformamos, o sea, lo evolucionamos, mejor dicho, del más 9 a la evolución del set, no me acuerdo cómo se llama, sinceramente, es de color verde. Es el set de nivel 215, ¿no? Así que nada, y vale 1000 won la evolución. Así que si falla, cagaste. Así que nada, no, era eso. Una vez explicado esto con el. Con acá. Un saludito si nos ves a Natalia, saludito que no, que bueno, gracias a ella podemos explicar esto. Yo mi set de energía más 9 lo vendí, sinceramente estaba todo full, lo vendí porque no, porque necesitaba won y ya sabiendo esto como, ah, para. Me falta, ojo, me falta el casco que no. Acá, perfecto. Ah, me iba a decir en el casco. Y antes de entrar, bueno, mientras vamos entrando, le voy a explicar los dopes. Le voy a ir explicando los dopes. ¿Cómo se dopea? No importa porque ya los GM ya lo doparon, etcétera, para ir a torre del demonio. Pero si tiene otra, si tienen otro set, otras armas, otra, no sé, armadura, etcétera. Los DOP son los siguientes: son resistencia de flechas 15%, fuerza contra monstruo, ¿no? Del agregar de 6 y 7. Después tenemos de fuerza contra demonio más 25. Y después es eso, gente, sinceramente. Resistencia de magia, ¿eh? Tenemos para subir a la torre es resistencia de magia, fuerza contra demonio y el tema de resistencia de flechas. Sinceramente. Eso es lo básico, ¿no? Eso es lo básico, ¿no? Sin piedra, no en la armadura, ni nada por el estilo, etc. Con esto se puede hacer subidita. ¿Y qué pasa, Tortu? ¿Qué pasa con el Sura? ¿Por qué? ¿Y con Ninja se puede? ¿Con Chamán se puede? Solo, se puede ir solo, con la raza que sea. El que diga que no se puede hacer subida es porque no sabe subir. Y punto. No sabe usar el personaje para subir y listo, ya está. Se puede solo. Solito, gente, se puede solo, gente. A ver, me voy a poner esto que está desactivado. Ah, ya está activado, perfecto. Bueno, importante. A ver, acá, tenemos acá, perfecto. Ahí está, hacemos investigar pisos de la torre. Investigamos pisos de la torre. Y empezamos nomás. Me voy a quedar acá un ratito largo con ustedes, sinceramente, entonces vamos a charlar, vamos a darle a la charlación, así que capaz, gente, lo que voy a hacer igualmente es lo siguiente. No voy a hacer cortes, pero voy a poner todo rápido, sinceramente, para que no se haga tan. Para ahí voy a bajar esto, no sé si me escucho. Ahí está. Lo voy a hacer en modo rápido, gente. Cada piso, cada sala que vayamos, lo voy a hacer en modo rápido sin hacer corte, gente. Porque si no, esto vamos a estar hasta mañana, sinceramente. Así que hacemos una velocidad rápida sin hacer corte y volvemos, gente.
Bueno, tortuguitas, tortugones. Estamos en el final. Más que nada me mataron una vez. Una sola vez. Y no me mató ningún jefe. Son tres jefes. Este es el tercero y el último. El Cebador de la Muerte. Que lleva los dos cofres, más que nada. Así que vamos a matarlo. Ni más que nada. Ni nada más ni nada menos. Que estamos en el final. Así que nada, contentísimo, tortuguitas, tortugones, velocidad a full, sin corte, velocidad a full, sin corte, sinceramente. ¿Se complicó? Sí, se complicó bastante, pero nada, es imposible, nada. Mirá vos, casi me mata. Así que hay que darle clic y potear más que nada con pociones rojas a full, con el clic estoy. Dándole vida, pero igual se puede subir a torre, sí, con todos los personajes. No hay ningún problema, gente. Es así. Con cofre aventurero. Los dope que dije. Y nada. Y acá tienen lo que ven a hacer. Todo el drop que da el Cegador de la Muerte.
Antes de irnos, a ver si nos tocó, a ver si. Mirá, bendecir de objeto. Perfecto. Una bendy. El caos, a ver si nos da. A ver qué nos da. A ver. No. Tuvimos, en este caso, tuvimos muy, pero muy mala suerte. Con esto, más que nada. Acá dice el. ¿Cómo se llama? Lo que nos puede llegar a dar. Los objetos más importantes. Acá, en el cofrecito este. Mostrar el drop. Lo que matamos recién, pero recién tuvimos muy mala suerte. Así que así se hace subida a torre en este capítulo de esta gran serie. El filo de mi daga, digamos. Lo muestro. Así que nada, para el próximo capítulo vamos a seguir leveleando. Y la verdad, ustedes son las tortuguitas, los tortugones. Yo soy el Tortu y nos vemos para el próximo capítulo del filo de mi daga. Chau, gente.